Pues así de delicioso y de maravillosamente bien suena la guitarra de Daniel Casares, a quien tenemos hoy el privilegio de recibir en el plató de Córdoba TV. Daniel, muy buenas tardes, Muy buenas bienvenido. tardes. Muchas Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. A vosotros. Y es que, bueno, pues ya faltan días, ¿verdad?, para esa puesta en escena, la llegada de Daniel Casares al Gran Teatro de Córdoba en el marco del 36º Festival Internacional de la Guitarra. Será el próximo domingo 10 de julio. Y bueno, pues unos meses después de presentar ese Picasares del que ahora hablaremos, bueno, ¿cuáles son tus impresiones después de esta semana tan intensa en la que, bueno, estás atendiendo tan amablemente a todos los medios de comunicación y también soportando las altas temperaturas de esta tierra? La verdad es que sí. Bueno, en primer lugar, de decir que estoy encantado, ¿no?, de estar con vosotros y, por supuesto, de estar en esta maravillosa tierra, ¿no? Que a mí Córdoba es una ciudad que me encanta, tengo muchísimos amigos aquí y hay, pues, bueno, pues grandísimos, grandísimos músicos, ¿no? Y bueno, afronto mi actuación, mi concierto en el Festival de la Guitarra de Córdoba, pues lo afronto con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Es la primera vez que estoy en el festival y, bueno, muy ilusionado por verme en las tablas de ese gran teatro, ¿no? Que es una maravilla y para cualquier artista, ¿no? Yo creo que estar ahí te hace tocar mejor y ser mejor artista. Guitarrista, compositor, productor, y a pesar de su juventud, de ser cosecha del 80, pues bueno, pues ya superando ese cuarto de siglo, esos 25 años de carrera, hablamos de un niño prodigio ya con tan solo 9 años, Daniel, con las ideas muy claras y con una pasión por la guitarra que, bueno, pues que ha ido creciendo, yendo a más y más. Y bueno, ahora lo comentaremos. 2015 fue un año particularmente dorado, pero si hacemos un recorrido por toda tu trayectoria, la vemos jalonada de éxitos, de reconocimientos y sobre todo de pasión por la música. Has dicho en alguna ocasión que tú no trabajas para conseguir metas, sino sencillamente, bueno, pues para defender bien lo que haces y que lo haces por ti y por tu público, sin más, captando el instante y disfrutando del placer que es tocar la guitarra y de esa manera, ¿no? Exactamente, yo desde muy pequeñito sentí una pasión muy grande, una atracción, ¿no?, muy grande por el instrumento de la guitarra y por el flamenco, ¿no? No tengo ningún referente en la familia que haya sido artista anteriormente ni nada, ¿no? Pero como buena familia andaluza, pues el flamenco ha sido la música que ha ambientado siempre en mi casa, ¿no? Bueno, yo trabajo para, como bien dicen, ¿no?, lo he dicho en alguna ocasión, para defender bien lo que hago y estar a gusto. Es la única manera de poder hacer disfrutar al público que viene a verme. Bueno, pues después de recorrer todo el mundo, todo el planeta, habiendo tocado, bueno, pues no una, sino 2 veces en el Carnegie Hall de Nueva York, has dicho también en alguna otra ocasión que envidias que en otros países la música instrumental llene teatros, ¿no? Es curioso cómo, bueno, pues una figura ya tan consagrada, tan consolidada como Daniel Casares, que evidentemente ya pues sí tiene ese reconocimiento por parte también del público español, fuera de nuestro país sea, no sé si quizá todavía más conocido, pero sí han sabido quizá reconocerlo antes que nosotros. ¿Cuál es la sensación de un artista además pues tan arraigado a su tierra, a sus orígenes y que, bueno, pues que va siendo embajador de lo suyo, de la guitarra, del flamenco por todo el mundo? ¿Cómo se vive, bueno, pues ese tópico de no ser profeta en su tierra, aunque por suerte vemos que por fin figuras como la tuya están demostrando que lo contrario es posible? Bueno, en primer lugar, es muy gratificante ver cómo nuestra cultura, que es el flamenco, llena teatros fuera, ¿vale? Hay muchos sitios donde voy que prácticamente no me conocen, pero sí el teatro se llena porque hay un interés por el flamenco, ¿no? Y eso es muy gratificante porque eres la cultura que nos representa y en el caso mío, cuando yo salgo, pues de alguna manera voy exportando nuestra cultura y me siento muy, muy orgulloso en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, con respecto a España, la verdad es que tampoco es que sea, hombre, duele un poquito, pero sé que esa actitud, digamos, no es solamente para conmigo, ¿no? O sea, que desgraciadamente somos muchos, hay grandísimos guitarristas, tengo compañeros que son increíbles, que tocan la guitarra fenomenalmente bien, y por desgracia también les pasa lo mismo, ¿no? Porque hacen conciertos y hay
está poco poblado de personas el aforo, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de nosotros, cuando nos vemos y comentamos, pues sí que nos sorprende mucho eso, ¿no? Que el flamenco y conciertos de música instrumental, en este caso de flamenco instrumental, pues llene teatro fuera. Y uh-huh. aquí en España nos cueste siempre un poco más, ¿no? De ver el aforo más o menos completo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un trabajo que de alguna manera tenemos que hacer, que seguir haciendo, y con la herencia que nos han dejado los grandísimos maestros de la guitarra flamenca, ¿no? Uh-huh. Una herencia que desde luego se reconoce, que Daniel pone en valor, bueno, pues no solo los grandes maestros, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, decías en una entrevista, no hablemos ya de Sabicas, ¿no? Como todos ellos habían sido capaces de llegar tan lejos y de llevar tan alto pues ese patrimonio impagable que es la guitarra, que es el flamenco. Y bueno, hoy día nos encontramos con un escenario, el Festival de la Guitarra es una buena muestra de ello, en el cual incluso pues autores coetáneos de la misma generación, del mismo ámbito, nos hablan en diversidad de lenguajes muy, muy personales, ¿no? ¿Siguen existiendo caminos para esa investigación? Porque ahora hablaremos de Picasares y de otros proyectos. Desde luego, en tu ADN va esa necesidad, ¿no?, de seguir avanzando sin perder la esencia, pero siempre dar un paso más y arriesgarse, ¿no? Por supuesto, yo creo que el músico vive en esa continua tendencia, ¿no?, de una continua investigación, analizando continuamente, bueno, analizándome a mí, en mi caso, continuamente, para ir superando errores, para ir trabajando pues cuestiones técnicas, cuestiones compositivas y demás. Y siempre, siempre, la música es muy amplia y nunca, nunca tiene fin, ¿no? Siempre hay algún sitio por donde coger algo nuevo, por donde algo, ¿no?, algo de documentación, por muy mínimo que sea, uh-huh. que te abre muchísimas puertas para eso que tú dices, da un siguiente paso. Uh-huh. Pues diálogo en territorios musicales, visitando diferentes latitudes y también conversación entre diferentes disciplinas, ¿no? Y hablamos ya de ese acercamiento a la figura de Pablo Picasso. Bueno, pues la fascinación por ese genio, tú dices, tan flamenco, en el que la guitarra está tan presente. Un viaje, Daniel, de alguna manera de ida y vuelta, porque el hecho de haber ahondado tantísimo, bueno, pues en su concepción del arte, su concepción de la vida, te ha hecho también, bueno, pues efecto espejo, ¿no? De alguna manera te ha permitido también esa introspección en tu propia manera de entender la relación con la guitarra, ¿no? Totalmente, incluso con el flamenco, uh-huh. también, ¿no? Porque cuando me planteo hacer Picasares, me planteo empezar a componer, porque bueno, al fin y al cabo yo siempre lo vengo diciendo, ¿no?, que para nada quiero hacer ningún análisis, no soy ningún experto en pintura, ¿no? Pero simplemente Picasares es lo que he pretendido es ponerle música a los sentimientos que a mí la obra del maestro Picasso y su figura en sí pues me provoca, ¿no? Las cosas que me provoca, todo lo que se me mueve por dentro, ¿no?, cuando conoces alguna historia nueva de él o cuando ves alguna obra de él, pues te provoca una serie de sensaciones que he tenido la necesidad de ponerle música y de compartirlo, ¿no?, con los demás. Y en cuestiones de composición, pues al principio me volví muy loco porque, claro, pues, me planteé hacer una especie de cubismo musical, ¿no?, simplemente fijándome en la superficie, ¿no? Y claro, hasta que me di cuenta que el cubismo, por muy raro que nos parezca, pero en su fondo, en su contenido, tiene un mensaje a veces muy claro, ¿no?, como es el caso del Guernica. Es un mensaje de paz, muy claro, un mensaje a la humanidad, ¿no?, de un basta ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, me olvidé, tiré a la papelera muchísimas cosas que ya tenía compuestas y me olvidé de las formas y me centré en el contenido, ¿no? Consecuencia, pues tal vez Picasso haya tenido la culpa de que me haya salido mi yo más flamenco. Uh-huh.
Un camino que no comienza aquí. De hecho, bueno, pues podríamos decir, has comentado también en alguna que otra ocasión que consideras Picasares como una especie de conclusión, de cierre de esta etapa. Antes nos encontramos con Guernica 75, con ese aniversario. Culmina esta trayectoria, este viaje conjunto, bueno, pues digamos obviando, ¿no?, las leyes del espacio, del tiempo, junto a Pablo Picasso, y desde las seis cuerdas eres capaz de poner música a las emociones del propio Picasso. Desde luego, todo un reto que además en Picasares se corona con esas colaboraciones magníficas. Has comentado en diferentes entrevistas que, bueno, que todo ha surgido de manera muy, muy fluida, ¿no? Pareciera como que estaba escrito en las estrellas, ¿no? Que de alguna forma esas grandes colaboraciones tenían que estar ahí para Picasares. Sí, prácticamente sí, porque ya echando la vista atrás a todo lo pasado ya, pues te das cuenta de que de alguna manera se alinearon las estrellas para que todo ocurriera, ¿no? Porque prácticamente al principio, cuando planteo la producción, inicialmente no creas que pensé, es que no pensé, de verdad te lo digo, en ningún tipo de colaboración. Tenía pensado hacer un disco exclusivamente instrumental, con pocas voces y demás, ¿no? Y bueno, casualmente, pues aparte de que la vida me ha puesto al lado de grandísimas personas, casualmente a la vez también son grandísimos artistas y referentes cada uno en las músicas que cada uno llevan, ¿no? Y exportan, ¿no? En el caso de Dulce Pontes, pues que la tendré conmigo como artista invitada el próximo domingo en el Festival de la Guitarra, pues fue completamente un lujo que la letra que canta Dulce en mi disco se la escribió Antonio Martínez Ares, otro grandísimo artista. En el caso de Miguel Poveda igual, ¿no? Es un referente en el mundo de flamenco y he tenido la grandísima suerte, ¿no?, de estar a su lado, de poder acompañarle en alguno de sus recitales flamencos que él hace y bueno, y particularmente poder disfrutar de él y que esté en mi disco es una verdadera gozada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?, con Lulo Pérez, con Adam Ben Ezra y por supuesto con todos los músicos que habitualmente están conmigo, que para mí todos los nombres que te acabo de nombrar son todos iguales de importantes para mi disco y de aquí agradecerle a todos de todo corazón. Hablábamos antes no solo de este sexto trabajo, que va a ser protagonista, lógicamente, en ese espectáculo del próximo domingo 10 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, sino también de que llega este 2016 después de un 2015 cargado, ¿verdad?, de grandísimos momentos, de muchos proyectos que atesoras, y bueno, pues continúas abriendo caminos. ¿Por dónde empezamos en esta valoración de un 2015 que ha sido tan sumamente intenso? Hablando del Daniel Casares también, sinfónico, también de esas giras, de diferentes proyectos que nos hablan desde luego de verdadera avidez, ¿no? Se llegan casi a solapar esas diferentes líneas, esos diferentes cauces a los que te permite llegar la guitarra y tu visión de la música y del flamenco. Sí, yo por ejemplo cuando el disco lo he tenido parado unos 8 o 9 meses, paré la grabación porque tuve mi hija desde que ahora tiene 3 años. Y bueno, junto al maestro José Miguel Évora compusimos una obra sinfónica, ¿no?, que se titula La Luna de Alejandra, la estrenamos con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Claro, eso no estuvo parado el disco durante unos meses y bueno, y después, como tú bien dices, pues casi solapado, pues haciendo el concierto de Aranjuez, que lo hicimos en la gira en Brasil con la Orquesta de Río de Janeiro. Y bueno, compaginando todo lo que se puede, ¿no? Bueno, pues somos conscientes, Daniel, de que es mucho el trabajo acumulado, también la agenda intensísima, pero bueno, pues ya para finalizar, si te parece, ¿qué podemos hablar acerca de esos proyectos que llegan después de esta acogida tan calurosa, no solo en el 2015, sino también ahora en este 2016, que está tan repleto de sueños que se van cumpliendo y que te permiten seguir, bueno, pues disfrutando de la música y haciendo disfrutar a la gente, que es lo que más te gusta? Bueno, ahora lo que nos queda es defender, ahora toca defender Picasares, ¿no? Y por supuesto cumplir con todos los compromisos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Festival de la Guitarra de Córdoba, para el cual vengo ilusionadísimo. Y bueno, ya tenemos para final de año varias giras cerradas en el extranjero nuevamente. Y bueno, pues eso, intentar hacer
llevar a Picasares a todos los rincones del mundo. Y siempre, por supuesto, paralelamente ya con otros proyectos en mente, ¿no? Sobre todo por el lado sinfónico, que tenemos muy buenas propuestas para desarrollar y bueno, ya iremos dándole forma. Bueno, pues esperemos tener nuevas ocasiones para hablar de esos otros proyectos, para seguir, bueno, pues acordándonos y haciendo referencia de, bueno, pues trabajos como ese álbum con Toquiño. Exacto. Y también, como decimos, tantísimas líneas en las que continúa caminando y tocando la guitarra Daniel Casares desde el barrio del Limonar, ¿verdad? Desde Estepona, pues a tocar el firmamento con las manos y hacérnoslo tocar también a nosotros. Tenemos una cita aquí en Córdoba contigo el próximo 10 de julio en el Gran Teatro de Córdoba. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro Córdoba TV. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en Córdoba TV, lo vamos a hacer con el reportaje que nos trae nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz y que nos acerca a ese momento tan especial, tan emotivo, que por suerte se logra seguir repitiendo cada año y que posibilita pues esa acogida de esos niños y niñas del pueblo saharaui para disfrutar, como ya lo están haciendo, de unas vacaciones en paz.